Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y como en título podéis ver, traigo otro haul de Primor. Estas cosas las he comprado más que nada mayoritariamente para mi madre, porque también ahora compra online, pero no quiero comprarse de su tarjeta por si pasa algo. Que pase las cosas a mí, cómo no. Pero es un pago seguro, pero mi madre tiene un poquito de miedo, entonces yo lo pedí. Pero también pedí unas cuantas cositas para mí, así que os voy a enseñar todo lo que he comprado para mí y para mi madre, que a ella no le importa que lo enseñe, porque es que tampoco lo sabe. Así que. Pero bueno, vamos a enseñar las cositas que cogí en Primor Online. Y ya está. Sí, no sé qué más quería decir, pero vamos a empezar. Esta es la cajita, todavía no. No lo he abierto. He tachado todo porque las otras veces es que soy cabeza hueca y no lo he topado. Entonces tenía que recortarlo, tenía que poner ahí en la edición cosas que yo no sabía ni hacer. Pues ahora las sé, pero ya las he tachado y todo eso. Así que es eso, que simplemente tengo cabeza hueca. Espero que no se me caiga la cámara ahora mismo porque la estoy viendo moviéndose. Creo que tenía que hacerlo fuera de cámara, ¿verdad? Sí. A ver, voy a abrir. A ver, más o menos ya sé lo que es. Bueno, más o menos no. Es que sé lo que hay. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ahí están las cositas. Tengo algunas cositas de muestras. Por eso me gusta comprar en online últimamente porque te dan muestras y chuches. Eso es. Es por eso porque compro, porque me dan chuches. Lo puedo comprar yo, pero no quiero, no quiero. Así que bueno, he comprado, a ver, voy a dejar esto por aquí, es que de verdad soy la peor, es que no descanso lo suficiente y por eso es que me cuesta un poquito. He comprado tres cremas colorantes semipermanentes de la marca Vita Trendy. Esto es para mi madre y este es en color 11 Silver Dust. Y ya lo he comprado en su día, era para mí, pero a mí no me ha servido cuando yo era rubia. Pero mi madre dice que a ella sí le sirve y que le blanquea bastante el pelo amarillento, que se queda mucho más blanquito. Y le gusta esta marca. Y antes, la verdad que no podía volver a encontrarlo en la tienda física. Y por lo visto, bueno, por lo visto no. Es que lo han repuesto en la tienda online. En tienda física es eso, que yo no lo he encontrado. O sea, que ya no, o no venden. O solo es una cosa que van a vender en online. Pero es eso. Que mi madre me pidió tres para todo el año porque tiene pelo cortito y esto ya le servirá para todo el año. Y uno de esos cuestan 3 euritos, 2,99 si no me equivoco. Pues salió por unos 8 euros, 8 euros y algo. Así que estos tres es para mi madre, está súper contenta, le gusta esta marca específica en Silver Dust. Bueno, seguimos con las cositas. Mi madre también me ha pedido un labial de Estée Lauder en 310. Ya ha tenido este labial en particular en el mismo color, pero ya se le está acabando y me pidió uno más. Y ahora tenía una oferta por 15,60 euros, creo que era. Que creo que era 30 o 40% de descuento de lo que normalmente cuesta. Y mi madre dijo, bueno, si cuesta tan poquito, pues pídemelo. Y es este en particular. Este en mismo color yo le regalé en su cumpleaños, creo que año pasado. Y ya se le ha acabado y dijo que es uno de los mejores que ha probado. Y es este rojo de aquí. Le gusta el color rojo, es su color favorito, igual que yo. Y es que esto es que se lo come, de verdad. Si yo como los labiales, ella no sé qué hace con ellos. Así que yo lo pedí por 15 euros que cuesta, la verdad que una marca Estée Lauder que cueste tan poquito, la verdad que está muy bien. El resto de las cositas son mías. No he comprado mucho esta vez porque tampoco es que me hacía falta, como nunca me hace falta nada, pero bueno, es lo que es
en lo que soy, que se me va el dinero por todas partes, pero no por lo que de verdad debería ahorrar. Pero bueno. He comprado este jabón de Bavaria y es el jabón íntimo con ácido láctico con rosa moqueta. Ya estoy usando el mismo, pero con aloe vera. Me gusta bastante, pero no me gusta mucho el olor de aloe vera. No sé, el olor ese no me convence del todo. No me gusta, no sé, no es un olor que me agrade. Entonces, yo quería pedir el mismo, pero en rosa mosqueta. Y a ver, lo voy a oler. Tiene que oler muy bien el color rosita encima. Pero seguramente va a oler mejor que el de aloe vera. Huele muy muy fresquito, ¿eh? Pero a la vez un poquito dulce, pero no mucho. Este olor sí me gusta mucho más que de aloe vera. De aloe vera, no sé, no me agrada del todo, no me gusta del todo el olor, no sé, no es de mis olores favoritos. Así que he pedido uno de repuesta. Es que me queda muy muy poquito igualmente, entonces pensé, bueno, pues ya lo pido por internet, porque en tienda física tampoco es que lo vi, es que tampoco voy mucho y si voy, pues seguramente ya no están, pero seguramente están, pero cuando voy no están. Cosas de la vida. Y bueno, y seguimos, también he comprado una mascarilla que me he dado cuenta ahora mismo. Pero no me di cuenta en página. Porque estoy ciega. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy ciega y no lo niego. Es una mascarilla de Marion Spa más regenerador y afirmante. Es reafirmante y pone que es para pieles maduras. Espero que después de esta mascarilla no me pongo más vieja. No lo sé. Es con Q10 y vitamina C y E. Pero igualmente, aunque pone que es para pieles maduras, pues esto no va a hacer mal a mi piel ni a ninguna piel. Porque tiene vitaminas. Así que tampoco. Es que simplemente lo he visto ahora mismo. Soy muy ignorante en este aspecto, por lo visto. Es que también tenía mucha prisa al pedir las cosas. Y como lo tenía en mi lista de wishlist, pues añadí unas cuantas cositas para llegar a 25 euros. Pero es que luego sobrepasó los 25 euros de alguna manera. Para que sea el envío gratis. Por eso lo pedí y no lo miré bien. Pero no pasa. Pedí este lip liner de W7, es el Lip Twister, cuestan 1 euro, por eso me llamó bastante la atención a ver la calidad de estos que son retráctiles. Me gustan bastante los que son retráctiles, pero tienen siempre un pero de que se secan súper rápido, no como un lip liner normal. Así que si yo lo tengo que usar, lo tengo que ir usando ya porque se secan y cuando se secan se rompen súper súper fácil y ya no hay manera de utilizarlo. Este color en particular, el que cogí, es Very Nude. Sinceramente, en online específicamente los labiales no aparecen 100% como cuando te llega y me he dado cuenta. Y en la página no se veía exactamente este color. Así que, pero no es un color, es un color bastante neutral, es un color nude y yo creo que para mis labios servirá bastante. Yo los lip liners uso muchas veces por sí mismos como si fuera un labial mate, así que os lo dejo por ahí el tip por si os apetece probarlo, si alguien ya no lo ha probado. Yo creo que todo el mundo ya lo ha probado, pero por si acaso, si hay un lip liner que te gusta el color y quieres que sea mate, pues llévatelo como un labial normal mate. Así que os lo dejo por ahí. O simplemente aplicar un poquito de gloss para tener un poquito más de labio húmedo, pero un poquito nada más. Pero este es muy muy cremoso. Me acabo de dar en la cara. ¿Debería editarlo? No lo voy a hacer. Las cosas como son. Me he pegado, me he humillado, no pasa nada. Seguimos. Es bastante, bastante cremosito, la verdad, por 1 euro. Hay colores que cuestan 1 euro y hay colores que cuestan 1,50. Y no entiendo por qué.
Si es de la misma marca, si es de la misma gama, ¿por qué uno cuesta 50 céntimos más que el otro? Este en particular era 1 euro, pero hay colores que cuestan 1,50 euros. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué? Si es la misma línea, la misma marca, ¿por qué cuesta 50 céntimos más caro? Es simplemente curiosidad. ¿Por qué? No lo entiendo. Lo último que compré, ya le eché un ojito en su día y estaba esperando para como para rellenar el carrito, como en este caso para llegar a los 25 euros y luego me sobrepasé los 25 euros y era como un ítem de relleno y al final no lo es. Y es este Lip Oil de Catrice. Es con ingredientes naturales, 80%, 84% de Natural Ingredients Vegan, que es con avocado, watermelon and seed oil. Watermelon, sandía y seed oil, no sé traducirlo ahora mismo en español. Pero bueno, me llamó bastante la atención. Huele dulce. Es un lip oil. Es como un tratamiento. Sí. Un tratamiento para que tus labios no sean secos, como cualquier tipo de labial en verdad, que no sea mate, te hace la función. Pero quería uno de esos, no he tenido ningún lip oil, yo quería el lip oil de Juer, de Juer, la marca esa. Y no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver este lip oil que quería yo comprar. No lo encuentro online por ninguna parte, por dónde podría conseguirlo. Lo he perdido de mi vista y no lo puedo volver a encontrar. Esto supuestamente es algo parecido a eso. Quería simplemente un lip oil para mis labios. ¿Para qué quiero más productos de labios? No lo sé, pero estoy adicta a los labiales, aunque pongo mascarilla. Y vas a decir, ¿tú para qué? ¿Tú para qué pones labial debajo de una mascarilla? Yo, por cierto, yo lo hago. Y mi madre también lo hace. Pero mis labios se quedan súper, súper, súper secos si no aplico ninguna cosa encima de ellos. Parecen un desierto y necesito aplicar bálsamo labial, un labial, algo, para que esté en mis labios hidratándolos mientras estoy cocinando en la mascarilla. Así que igualmente los labiales se me van bastante rápido porque es que los uso. Igualmente, aunque estoy con mascarilla, nadie me va a impedir poner un labial debajo de mi mascarilla. Nadie. Y me han incluido una muestrecita de Clarins y es el Double Serum Hydra en Lipidic System. Ya lo tengo, pero todavía no lo he abierto, así que voy a probarlo primero la mini talla antes de abrir el botecito grande. Así por lo menos voy a ver si me gusta o no. Y si no me convence, pues podré venderlo o regalarlo o lo que sea para no ir desperdiciando, ¿me entendéis? Así que está súper, súper bien de que me ha venido una muestrecita para que yo lo pueda probar antes de abrir una nueva. Pero mucha gente está diciendo que es un buen, buen serum. Así que ya lo iré probando a ver qué tal. Pero todavía no lo voy a abrir, lo voy a meter en mi cajita, ya sabéis qué cajita voy a meterla, de Project Pan, para que luego pues algún día salga y puedo probarlo. Porque de momento tengo serums que estoy usando, así que no es una prisa por probarlo ni nada de eso. Bueno, creo que es todo, sí. Es todo lo que tenía que enseñar por hoy. Espero que habéis disfrutado de este vídeo. Y si eres nueva o nueva, te animo a que suscribas a este canal maravilloso para que puedas seguir viendo mis vídeos. Voy a subir bastantes vídeos de Primor porque estoy bastante enganchada. Yo estoy siempre pendiente de promociones porque sale súper, súper bien de precio. Y no tenéis que esperar rebajas de Sephora o cualquier otra cosa, porque de Sephora me parece rebajas bastante malas, sinceramente, no voy a mentir.
Pero aunque haya 25% de descuento en Sephora, sinceramente es que es igualmente más caro que en Primor. Entonces, ¿yo para qué voy a comprar en Sephora? ¿Para qué? Si puedo conseguirlo mucho más barato y encima con promociones y regalos. ¿Qué más quiero? Así que bueno, no os voy a entretener más, os lo prometo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!